doctora Gina Parodi, directora del SENA. Somos aprendices del Centro de Diseño Tecnológico Industrial del Complejo de Salomia, que nos hemos visto afectados por la asamblea que un grupo de aprendices y el sindicato de los instructores de nombre SINDESENA, que no representan a la mayoría, nos impide seguir con las clases. Doctora Gina, somos más los aprendices que queremos seguir estudiando, seguir buscando patrocinio, seguir formándonos, pero cuando decimos que queremos volver a las clases, los, dice acá líderes, supongo que son líderes de la asamblea que mantienen las puertas cerradas, nos tratan de traidores y gallinas. Nos coaccionan a dar plata que para viajes de los representantes del COES a Bogotá, a otras sedes para materiales, para pancartas, para pintura, para pilas, para megáfonos. La semana pasada coaccionaron a varios de nosotros para ir a una marcha que salió en televisión donde querían dañar el túnel de la Avenida Colombia que lo iban a inaugurar ese día. Y la orden era ir a participar en la marcha y cerrar el túnel. Esto terminó en pelea con el ESMAD de la policía. El lunes pasado nos buscaron para que asistiéramos temprano a la cafetería a escuchar a Wilson Arias, un senador del Polo, y a los del sindicato, que era orden estar en la reunión para que se viera gente que por qué no iba, porque iban a grabar. Ese día también nos dieron la orden de que los aprendices teníamos que ir a protestar el miércoles y a terminar la tarea de bloquear, aprovechando que había una reunión de presidentes en Cali, nos hicieron ir al frente del edificio de Bellas Artes, allá volvieron a agarrarse con el ESMAD. Doctora Gina, cuando alguien pregunta por si este paro podría hacer cancelar el semestre, porque eso nos han dicho varios instructores, nos dicen que eso no es cierto, que vayamos y preguntemos en la oficina del sindicato, que cuando el paro se levante, el SENA manda una carta a las empresas explicando y ya, que tenemos que seguir aguantando, resistiendo, pero a varios de nosotros nos dicen otras cosas en las empresas, que sí pueden cancelar el contrato de aprendizaje. Doctora Gina, aquí somos más los que queremos estudiar y volver a las clases. La mayoría ya estamos aburridos de no hacer nada. Varios profesores también quieren, pero nadie lo intenta por medio de las represalias de los del COES y del sindicato. Ayúdenos a que el paro se acabe y podamos volver a clase. Usted entenderá que no podemos dar los nombres por miedo a las venganzas de los que están apoyando el paro y nosotros tampoco tenemos la fuerza para enfrentarlos porque ellos se andan sin rodeos. Para un ejemplo, mire el Facebook del COES para ver cómo tratan a los que dicen que se acabe el paro. Ayúdenos a volver a clase.